Bien, continuando con el programa de medicina 3 de la parasitosis más relevante en Venezuela, hoy les voy a hablar de la leishmaniasis visceral o la llamada calazar o fiebre negra en la India. Yo soy el doctor Ángel Granado, médico internista intensivista de la Universidad de Oriente, de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario Ruiz y Páez. Seguidamente, haciendo una breve historia de la leishmania, recordamos a Sir William Leishman, un médico militar inglés, quien describe por primera vez en 1900 la leishmania Donovani, de punciones de vaso de un soldado que murió en la India, en la población de Dundun. Por eso se le conocía como la fiebre Dundun, que posteriormente se describe como correspondiente al calazar en la India. 6 semanas después de la descripción de Leishman, Charles Donovan, otro médico inglés, reconoció en 3 pacientes provenientes de la India la misma forma descrita por Leishman, usando la tensión que hizo Leishman, demostró las amastigotas y las llamó cuerpos de Leishman Donovan. Inicialmente Leishman había dicho que era una forma degenerada de trypanosoma. Posteriormente Laveran demuestra que es un nuevo tipo de parásito y lo llamó piroplasma. Sin embargo, finalmente fue establecido los nombres de Leishmania Donovani como el agente causal de la leishmaniasis visceral. En resumen, la leishmaniasis es una enfermedad infecciosa crónica causada por este protozoario flagelado del género Leishmania. Presenta diversidad clínica, 3 formas clínicas: la forma cutánea, la forma mucocutánea y la visceral. Es una antroponosis y el ser humano es afectado una vez expuesto a los vectores y que están contaminados con los reservorios naturales, que son los cánidos, en el área. La transmisión es vectorial a través de unos vectores llamados flebótomos. La enfermedad que vamos a describir hoy es la forma visceral de esta enfermedad, y en los pacientes que no se le hace el diagnóstico oportunamente, generalmente fatal. Por lo tanto, siempre hay que tener la acuciosidad clínica para demostrar la presencia del parásito como causante de la enfermedad. Si hablamos de los aspectos epidemiológicos de la leishmaniasis, sabemos que afecta a más de 98 países, sobre todo en la zona tropical. Más de 12 millones de personas viven infectadas por este parásito y 350 millones de personas están bajo amenaza de sufrir esta enfermedad. 90% de la forma visceral, que es la forma grave de la enfermedad, ocurre en 5 países: Bangladesh, India, Nepal, Sudán y Brasil. El impacto en salud pública se muestra en los más de 2 millones de nuevos casos anuales, 500 mil casos de visceral, calazar, y 1.500.000 de formas cutáneas y mucocutáneas. Causa más de 80.000 muertes anuales en todo el mundo y causa desfiguración fundamentalmente en la mucocutánea. Es uno de los parásitos más mortíferos del mundo después de la malaria. En segundo lugar, Leishmania, y tercero, Chagas. Siendo una zoonosis, esta enfermedad se transmite de forma natural entre el hombre y los demás vertebrados, como similar a la rabia, la triquinosis, balanidiosis, sarcocistosis. Es una enfermedad metaxénica, ya que el parásito se transmite por medio de vectores biológicos invertebrados, en lo que se multiplica y se desarrolla en su intestino. Leishmaniasis, enfermedad de Chagas y filaria y esquistosomiasis
son también enfermedades metaxénicas. El agente etiológico de la Leishmania es un protozoo, como habíamos dicho, intracelular estricto, dimórfico, tiene dos formas, la mastigota y la promastigota. Género Leishmania, orden quinetoplástida, y su género tiene Leishmania y diagnia. Como dijimos, es una zoonosia. En la extrema izquierda mostramos la forma mastigota flagelada, que es la como el vector transmite, y la forma mastigota es como está provocando la enfermedad en el ser humano. Aquí observamos la forma dimórfica o estadio de las dos formas del parásito, la mastigota y la promastigota. La promastigota se diferencia por el flagelo polar, largo flagelo, que llega hasta el quinetoplasto, que es lo que le permite la movilidad al promastigota. Y en la forma mastigota muestra un incipiente flagelo y la estructura celular del quinetoplasto y el núcleo de la forma mastigota. Si vamos a estudiar la cadena epidemiológica de la leishmaniasis visceral, vemos que existen reservorios, vectores y el hombre o susceptible. Los reservorios son los cánidos, perros y zarigüeyas, zorros, coatíes. Vector acá en el América es Luxomía, Longipalpi o Evansi. Y el susceptible hombre operador accidental, cuando entra en contacto en la zona donde hay el vector, se provoca la enfermedad. Para estudiar esta parasitosis debemos entender que existe una serie de interrelaciones entre los parásitos, los reservorios, el hospedero, vectores y diversidad de factores humanos, ambientales, sociales, los cuales interaccionan entre sí para originar finalmente la enfermedad en la población. Dentro de los factores etiopatogénicos que influyen en la enfermedad están los dependientes del germen, del huésped y los factores ambientales. El germen depende del tipo de genotipo de Leishmania, la virulencia y la cantidad de inóculo. El huésped depende de su inmunidad, de enfermedades concomitantes, la nutrición, la edad, el sexo y la raza. Los factores ambientales, el clima, las condiciones deficientes de salud, socioeconómica, pobreza, hacinamiento, promiscuidad y factores que dependen de los reservorios de perros y gatos que cohabitan en el área y de los diferentes portadores que pueden estar aumentando la cantidad de reservorio en el hogar. Es importante hablar un poco del vector. El vector de la leishmaniasis son insectos dípteros hematófagos, hembras, que se alimentan de sangre del reservorio o del huésped, porque para crecimiento de sus huevos necesitan constituyentes fundamentales que están en la sangre. Y hay dos tipos de vectores, flebótomos en el viejo mundo y la luxomía en el nuevo mundo. Esos son los dos vectores de la leishmaniasis visceral. Es importante que conozcamos los vectores de la leishmaniasis, en este caso acá en América, en Venezuela, la luxomía longipalpi y la luxomía evansi. El hábitat es extradomiciliario, selvático, en sitios oscuros, húmedos, huecos de los árboles, cuevas, debajo de las piedras. Por lo tanto, la fumigación de las casas les permite evadir el ataque insecticida de estos vectores. Se disponen entre los 500 y 800 metros sobre el nivel del mar, y las hembras son las que transmiten la enfermedad porque son las hematófagas. Poca capacidad de vuelo, vuelan en forma de salto, de manera que es característico cuando observamos su vuelo. En África, Asia y Europa, el género flebótomo es el vector. Característico esta mosca, pequeña mosca velluda,
que corresponde al Phlebotomus papatasi. Si hacemos el ciclo biológico de la Leishmania, una vez que el mosquito infectado, en el caso de la Luxomia infectada, toma sangre de la persona e inyecta a través de la probóscis la forma infectante promastigota. Inmediatamente estas promastigotas son fagocitadas por el sistema mononucleofagocitario, donde se reproduce, se escapa el ataque de la vacuola fagocitaria, se divide allí las formas mastigotas dentro del macrófago, destruyen al macrófago y van a invadir nuevamente a células del sistema macrófago monocitario. Y cuando un mosquito hembra pica a esa persona ya con leishmaniasis, él toma las formas amastigotas intracelulares y en el intestino anterior del mosquito de la Luxomia se produce la división por binaria de las formas promastigotas, y estas van a recorrer hasta el celoma del mosquito y llegan hasta la probóscis para estar lista para el nuevo ciclo. Las formas clínicas de la leishmaniasis son tres: la leishmaniasis cutánea o botón de Oriente, úlcera de los chicleros; la leishmaniasis mucocutánea brasilera, que es la espundia; y la leishmaniasis visceral, que es en la forma hindú conocida como calasar. Acá en América es leishmaniasis visceral. En relación a la distribución mundial de la leishmaniasis visceral, está distribuida fundamentalmente en Asia, India y en África, en Europa y en América. En América se conoce como leishmaniasis chagasi, en la Europa y África como infantum, variedad infantum, y la del Asia, la Donovani, que fue la primera descrita por los médicos ingleses. En Venezuela fue descrito por primera vez el primer caso de leishmaniasis visceral por Martínez y Pons en 1941, y el doctor Wittemundo Torralba hizo su tesis doctoral sobre leishmaniasis en Venezuela. En Venezuela existen cuatro focos de leishmaniasis visceral. La tasa por 100.000 habitantes es 0,2 por 100.000 habitantes. Los cuatro focos de leishmaniasis visceral en Venezuela son el central, donde fundamentalmente Guárico, Carabobo, Aragua y Cojedes; el oriental, Sucre, Monagas, Anzoátegui y la isla de Margarita; el occidental, Lara y Trujillo; y el sur, Bolívar. En estos focos, el agente causal fundamentalmente es Leishmania chagasi. El reservorio principal es el cánido, Canis familiaris, el perro común, y el vector, Luxomia longipalpi. La característica de la leishmaniasis canina es la atrofia muscular, alopecia, úlcera y el deterioro muscular de estos perros. Se observa fundamentalmente en la leishmaniasis canina visceral la pérdida del cabello, del vello, del pelo del perro, el enjuto delgado, alopecia, y una característica importante es la onicogripsis, las uñas sumamente largas de estos perros y retorcidas. Es un diagnóstico de leishmaniasis canina. Los reservorios principales entonces son los cánidos, perros, pero también están las zarigüeyas, los coatí y los osos hormigueros. Bien, aquí se muestran las típicas casas de nuestros agentes del campo y de las barriadas, donde el techo es de paja, de moriche; las paredes de bareque o de tabla, o sitios propicios para que vivan estos vectores, lo cual aumenta la densidad vectorial y la facilidad con que estos vectores
pican, inoculan el parásito. Igualmente, nuestra gente vive a orillas de los riachuelos y de las quebradas, donde es el sitio de anidación y oposición de los vectores, haciéndoles propicio estar en el área de influencia de los vectores. Los mecanismos fisiopatológicos de respuesta a la infección por leishmaniasis, por la leishmania, tiene que ver con la respuesta innata y adaptativa. La respuesta innata es la respuesta inicial a través de los macrófagos y las células dendríticas, que una vez detectan la presencia de la leishmania o su forma amastigota, generan una respuesta TH1, TH2, a través de que va a la postre lograr controlar la infección por leishmania a través de la inmunidad celular, los linfocitos T, CD4, y la inmunidad humoral, los linfocitos B, produciendo inmunoglobulina M y G, que van a finalmente a lograr controlar la infección. Si estas respuestas no se dan, se provoca entonces las formas graves de la leishmaniasis. Bien, una vez que el parásito entra, para sobrevivir en el interior del macrófago debe hacer frente al pH ácido de la vacuola fagocitaria, a enzimas lisosomales y a catabolito microbiocida del metabolismo oxidativo del macrófago. Sin embargo, el parásito dispone de varios mecanismos de defensa, de ATP, transportadoras de protones, para volver más alcalina la vacuola fagocitaria, una acción proteolítica sobre enzimas lisosomales y la superóxido dismutasa, catalasa y glucatión peroxidasa del propio parásito evitan la acción oxidante de los catabolitos microbiocidas del metabolismo oxidativo. Las amastigotas logran multiplicarse entonces en el interior del macrófago, lo que conlleva a una lisis del macrófago y se sigue el parásito infectando a nuevos macrófagos y al sistema mononuclear macrofagocitario. De manera pues que la inmunidad que despierta la leishmaniasis, hay una reacción celular, proliferación histocitiaria, infiltración de linfocitos y células plasmáticas en las vísceras, hay anticuerpos circulantes protectores y otros inespecíficos, hipergammaglobulinemia con inversión de la relación albúmina-globulina, y en la fase terminal puede haber una anergia por depresión de la inmunidad celular. La afectación de los macrófagos es por activación del CD4, desequilibrio en la vía de la activación de TH2 y disminución de la vía de la TH1, y la interleuquina 2 y la interferón gamma disminuido, y la interleuquina 4 y factores de necrosis tumoral alfa aumentado, hacen que el paciente desarrolle una enfermedad grave por leishmaniasis. En estos pacientes lo que observamos entonces es fiebre, síndrome febril prolongado, malestar general, escalofrío, pérdida de peso importante y aumento progresivo del abdomen a nivel de hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo por hepatoesplenomegalia. Y a nivel de signos vemos una hepatoesplenomegalia, emaciación, caquexia, palidez cutánea, mucosa importante, linfoadenopatía y oscurecimiento de la piel en la cara, mano y pies, en el abdomen. Eso se observa solo en la leishmaniasis de la India, en la fiebre negra. En los pacientes infantes se observa la forma más severa de la enfermedad, hiperpigmentación cutánea secundaria a la insuficiencia córtico-adrenal por ataque de la leishmania a la suprarrenal, la forma hindú. En la forma de la leishmania visceral tenemos anemia, leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia y una hipergammaglobulinemia policlonal. La mortalidad a la edad de 2 años es 100% si el niño no recibe tratamiento. En los métodos diagnósticos de la leishmaniasis visceral existen métodos directos, es decir, visualización directa del parásito, o métodos indirectos a través de la respuesta de anticuerpos. El método directo se hace a través de biopsia o aspirado de la lesión a nivel médula ósea, vaso, hígado, ganglios linfático. En sangre es muy poco probable ver formas amastigotas.
se colorea con guinza y en anatomía patológica se observa imágenes de gran aumento. El cultivo se puede hacer también de la leishmania en cultivos especiales medios de NNN y se puede hacer la reacción de cadena de polimerasa para demostrar la parte del RNA, DNA de la leishmania. En los métodos indirectos puede ser serológico a través de métodos específicos evaluando el antígeno RK39 o el RK26 o a través de Western blot. Y los inespecíficos es a través de la inmunofluorescencia indirecta o el test de aglutinación directa o a través de ELISA. Son métodos todos con alta sensibilidad y especificidad diagnóstico. En conclusión, el diagnóstico de leishmania se hace por método directo visualizando directamente el parásito en impronta de las lesiones, se tiñen con guinza o tinción de Romanowski o por medio de biopsias. Por cultivo de la leishmania, técnicas moleculares de reacción de cadena de polimerasa para amplificar e identificar el DNA del parásito. Y entre los métodos indirectos, el diagnóstico se encuentra a través de métodos serológicos tradicionales como la inmunofluorescencia o la ELISA. Y la prueba de Montenegro es una prueba de intradermoreacción de leishmanina y es la más usada en el mundo y consiste en inocular en la piel extracto parasitario de leishmania bianmia. Y si el paciente es positivo a leishmaniasis, se genera una reacción de hipertensividad tipo celular tipo 4 que caracteriza con un rubor y una tumefacción de más de 5 milímetros de diámetro. Aquí se muestra cómo se hace la intradermoreacción de Montenegro. Se agarra un extracto de leishmania y se inyecta 0,1 mililitro de este antígeno en la cara externa del antebrazo y en 48-72 horas se observa si hay induración o enrojecimiento más de 5 milímetros, lo cual da la intradermoreacción positiva. Lo que indica es que estuvo expuesto a la leishmania, no es diagnóstico de enfermedad activa. Existe otra forma de leishmaniasis dérmica poscalazar, que es una forma secuelar después de haber sido tratado efectivamente un paciente por leishmaniasis visceral. 6 meses después, 1 año, aparecen lesiones papulares en la cara, en el cuello, que se deben a lesiones de formas leishmaniasis que quedaron en el espacio subcutáneo y que se reactivaron posterior a un tratamiento exitoso con glucantime o antimoniales pentavalente. Aquí mostramos un cuadro resumen de los diferentes tratamientos para la leishmaniasis visceral, donde la primera línea es con antimoniales pentavalente a una dosis de 20 miligramos por kilo por día durante 20 a 28 días, máximo 40 días. La vía es parenteral y hay toxicidad cardíaca, renal, hepática y pancreática. Hay que vigilar al paciente durante el tratamiento. La amfotericina B es droga de primera línea también. Si hay resistencia a antimoniales o no se toleran, entonces 1 miligramo por kilo por día, promedio de 14 a 20 días, es parenteral, tiene toxicidad renal y también afectación hematológica. La paromomicina es un aminoglicósido que también puede ser usado en pacientes que no toleran el tratamiento de primera línea a dosis de 12 a 20 miligramos por kilo por día, 20 días. Este se puede usar por vía oral, tiene toxicidad renal, pero no tenemos disponible aquí en Venezuela. Finalmente, el miltefosina es una droga vía oral, pero es sumamente tóxica y no puede ser usada en pacientes embarazadas. Se usa en Asia para pacientes resistentes a antimoniales pentavalentes. La dosis es de 2 a 5 microgramos por miligramos por kilo de peso día durante 25 días. Toxicidad gastrointestinal. En relación a los antimoniales pentavalentes, que es la droga de primera línea en la leishmaniasis, son sales de antimonio. El antimoniato de N-metil-LU
glucamina o meglumina o glucantime, que es el nombre comercial. Tienen ampolla de 5 cc de 85 miligramos de antimoniate por cc, y el estibogluconato de sodio, pentostan, que es una de las sales más usada en Europa, se puede usar vía endovenosa, lo cual no es posible en el glucantime, tiene que ser vía intramuscular. La dosis según el antimonial es 20 miligramos por kilo de peso hasta 850 miligramos día, vía endovenosa para pentostan, estibogluconato, y vía intramuscular para glucantime. En niños se tolera mejor estas dosis. Efectos secundarios importantes que tenerlos en cuenta: la vía gastrointestinal, vómito, intolerancia, mialgia, dolor lumbar y urticaria. Y hay que vigilar en los pacientes las alteraciones cardíacas, porque produce síndrome de QT largo y alteraciones de repolarización que pueden llevar a la postre a una arritmia mortal, que es la taquicardia ventricular bidireccional o torcida de Pois, que es sumamente grave. Este cuadro se muestra los tres medicamentos de primera línea para leishmaniasis, como es los antimoniales pentavalentes, glucantime, estibogluconato sódico; en segundo lugar, la anfotericina B; y de tercero, pentamidina. De los medicamentos de segunda línea tenemos la paromomicina, el ketoconazol y el miltefosine, que es bioral, el único de ellos que es bioral. Dependiendo de la tolerancia, se puede el médico hacer uso de estos medicamentos. Aquí se muestra la presentación comercial del glucantime de 1.5 gramos por 5 ml. Esta es presentación intramuscular. Dentro de los antimoniales pentavalentes más usado es el estibogluconato sódico. El mecanismo de acción de estos antimoniales es la inhibición de la glicólisis y la oxidación de ácidos grasos en el parásito, bloqueando a la enzima fosfofructokinasa, disminuyendo por lo tanto los niveles de ATP y GTP, y en algunos casos se aumenta la producción de radicales libres que dañan a la leishmania. No se absorben por vía oral, deben de ser administrados por vía parenteral. En el caso de estibogluconato puede hacerse por vía intravenosa, y se convierte parcialmente en antimoniales trivalentes, que de mayor toxicidad y se acumulan en el nivel hepático. Las reacciones adversas, como vimos, síntomas gastrointestinales, dolores musculares, y posteriormente pueden aparecer las alteraciones electrocardiográficas, realmente reversibles si usted logra evaluar el efecto en el electrocardiograma. Los efectos a nivel cardiovascular hay que mantenerlo pendiente. La inversión de la onda T y la prolongación del QT habla sobre la posibilidad de una cardiotoxicidad inminente y muerte súbita por arritmia QT largo, que es la torcida de punta. Además, se elevan las enzimas pancreáticas y hepáticas y puede producir anemia y trombocitopenia, además de lo que produce la leishmaniasis. De manera que hay que tener pendiente dentro de los bioral tenemos miltefosine. Se admite a 100 miligramos por día, o sea 2.5 miligramos por kilo por día, por 4 semanas. Se ha demostrado resistencia a este medicamento, y por lo tanto hay que estar pendiente de la reactivación de la enfermedad. Su mecanismo de acción es la inhibición de la traducción de señales dentro de la célula y la síntesis de membrana. El estibogluconato de sodio es un compuesto de los antimoniales pentavalentes. La dosis es 20 miligramos por kilo por día, intramuscular o intravenoso, una vez al día por 28 días. El nombre comercial en Europa es pentostan. La anfotericina B se usa en su forma de desoxicolato aquí en Venezuela, pero hay forma liposomal sumamente costosa con menos toxicidad. Y los pacientes en los que se usa anfotericina B
liposomal se usa del 1 al 5 día, 0,5 miligramos, el día 10 y el día 20. La pentamidina es otra droga de primera línea en leishmaniasis, se usa a dosis de 2 o 4 miligramos por kilo por día por 28 días, días alternos. Esta es la presentación de la anfotericina B en su forma de isoxipolato fungizone, de acuerdo a la dosis, va de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, y vigilando la toxicidad medular y la toxicidad renal. La anfotericina B viene entonces en presentación de sal de desoxicolato sódico para 50 miligramos por ampolla. Él debe mantenerse protegido de la luz y se va a usar más de 6 horas, y a temperatura de 4 a 8 grados para que no se dañe el contenido liofilizado. En pacientes embarazadas la opción es con anfotericina B, ya sea liposomal. Los antimoniales pentavalentes provocan aborto espontáneo, parto prematuro y encefalopatía hepática en los niños. La pentamidina y metifoxina están contraindicadas. La paromomicina es ototóxica para el feto. El sabio Jacinto Pombí también dio aporte a la lucha contra la leishmaniasis a través de la inmunoterapia con promastigotes muertos que se inyecta junto con el bacilo Calamet-Guérin de la tuberculosis como coadyuvante, y logró tasas de curación similares al uso de antimoniales pentavalentes sin los efectos tóxicos de los mismos. De manera que el doctor Jacinto Pombí, pionero en la lucha de la leishmaniasis a través de la inmunoterapia. A pesar de los aportes del doctor Jacinto Pombí, desafortunadamente no existe vacuna contra la leishmaniasis. No obstante, contamos con formas eficaces de prevenir la enfermedad a través de la educación a la población del riesgo para que use mosquitero impregnado con permetrina o algún otro insecticida, evitar la picadura del flebótomo a través del uso de camisa y manga larga, controlar los reservorios, perros, cánidos que hayan en la casa, y tratamiento oportuno cuando se demuestre la presencia de algún conviviente de la casa que tenga leishmania. Y vacunación en un futuro cercano, podríamos disponer de la vacuna contra la leishmaniasis en nuestro país. El tratamiento, fundamentalmente la quimioterapia con los antimoniales pentavalentes, inmunoprofilaxis, protección individual cuando vayamos a la zona donde hay transmisión endémica de leishmania, fumigación, uso de mosquiteros y protectores repelentes para que no seamos picados por las luxomías o los vectores. La campaña de fumigación en las áreas rurales va a permitir que la densidad vectorial disminuya y la transmisión activa a través de este mecanismo puede minimizar la cantidad de pacientes infectados por estos vectores. En conclusión de la leishmaniasis visceral, sabemos actualmente que es un problema emergente en salud pública. La epidemia de VIH-Sida y la concurrencia con leishmaniasis visceral es importante. La tasa de mortalidad elevada cuando ocurren estas dos comorbilidades. No se dispone actualmente de vacuna en humanos, y su diagnóstico precoz y tratamiento oportuno es necesario para reducir la mortalidad. El control adecuado de los reservorios y del vector es otra medida efectiva. En conclusión, cuando haya un paciente con síndrome febril prolongado en nuestro medio y que además tenga una pancitopenia con hepatoesplenomegalia, la primera posibilidad
es que se trate de una leishmaniasis visceral y el diagnóstico lo haremos a través de la punción aspirado de médula ósea, con lo cual es muy fácil de hacer el diagnóstico demostrando las amastigotas dentro de los macrófagos y de los histiocitos de la médula ósea.